Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a el último programa del ciclo 2020 de Primer Plano. Un gusto enorme estar con todos ustedes compartiendo esta hora de información, esta hora de entrevista con distintos protagonistas de nuestra región oeste. Primer bloque, primer invitado, se trata del intendente de Morón, Lucas Gui. Buenas noches, Lucas, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos, A vos, Adrián, una alegría escucharte. Bueno, hace mucho nos charlamos a través de la pantalla, de esta comunicación que ha ofrecido el 2020, un año, bueno, muy complicado, ¿no? Indudablemente desde lo sanitario, desde lo social, desde lo económico. No me cabe ninguna duda que tu peor año como intendente, por las consecuencias que la pandemia trajo, teniendo en cuenta también los anteriores años que estuviste al frente del municipio, incluyendo allá por el 2012, cuando el tornado pegó durísimo en Morón y en gran parte de la región. Pero bueno, este año indudablemente ha sido muy, pero muy duro. Sí, el más traumático. Uh-huh. Porque bien señalás, nos tocó atravesar en momentos muy difíciles, inclusive en el 2001, si bien gobernaba Martín, me tocó acompañarlo también desde otro lugar. Pero este tuvo la complejidad de la incertidumbre, no saber cómo seguir, de no saber hasta dónde llega, de todos los días contar con hombres y mujeres que perdieron la vida producto de esta pandemia. Sí, a todas luces fue el año más delicado. Y casi 600 vecinos hasta el día de hoy, en 9 meses de pandemia, fallecieron en Morón, uno de los municipios de nuestra región más golpeado, ¿no? Por este virus. Ahí tenemos, claro, esa situación. Morón tiene la particularidad de tener una población adulta mayor que está muy por encima de la media. Uh-huh. Es uno de los distritos más envejecidos, de hecho es el distrito más envejecido de la región, sí, y del conurbano el segundo, después de Vicente López. Ajá. Lo cual, claro, nosotros tenemos especial interés en mantener todas las medidas de cuidado por razones obvias, pero en particular porque sabemos que en nuestra ciudad habita mucha de la población que es especialmente vulnerable a este virus, y si uno ve los números que tenemos por delante para vacunar, nosotros tenemos 110.000 personas para vacunar en cuanto tengamos la disponibilidad de la vacuna, que es inminente, y lo compara con otros distritos, casi que el número es igual, o es ínfimamente inferior al de Merlo o al de Moreno, uh-huh. cuando en rigor de verá ellos tienen una población significativamente superior. Ocurre mayores de 60, la incidencia que tiene nuestra estructura demográfica es ampliamente superior a la que tienen estos otros distritos, que son municipios más bien jóvenes, a diferencia de lo que tenemos nosotros aquí en Morón, con lo cual tenemos que redoblar los esfuerzos para evitar que esto nos golpee más que al resto. Bueno, 110.000 personas como prioridad para vacunarse, ¿no? Claro. Más allá de que, bueno, con el paso de las semanas, de los meses, entre enero y febrero, bueno, está previsto que en todo el país se vacunen 10 millones de personas. ¿Morón está preparado para recibir y para darle la posibilidad a tantas personas de poder vacunarse en condiciones respetables, humanas, digo, por las condiciones físicas, de profesionales, que hay que prepararlos también, ¿no? ¿Se está trabajando en torno a esto, Lucas? Sí. Sí, se están capacitando con una certificación especial que van a obtener los vacunadores y vacunadoras. Ya tenemos la dotación necesaria para cumplir con este objetivo de estos 110.000 hombres y mujeres vacunados y vacunadas al primer trimestre del año que viene. Es una empresa nada fácil, de la que no hay registros en la historia reciente de nuestro país, pero a la que tenemos que acometer con toda decisión porque en buena medida es determinante para el futuro y la sobrevida de mucha gente. ¿Y cómo va a ser la logística, Lucas, de la vacunación, los centros? Bueno, tengo entendido que van a ser en distintas escuelas ubicadas en varios puntos del distrito, en el mismo hospital, para el personal de salud, que también es prioritario en este caso, ¿no? Poder vacunarlos.
se está informando a la gente de dónde deben concurrir para hacerlo organizado, para que quizás sí. El vecino de Castelano vaya a Edo y el de Edo no vaya a Morón, y así sucesivamente, para que sea ordenado sí. Y no sea un descontrol, ¿no? Ese es el objetivo, sí, que sea ordenado, que sí, sí, que respete todas las medidas de distanciamiento, que sea seguro. Sí, nosotros estamos a la espera de un desarrollo que está terminando de llevar adelante la provincia de Buenos Aires, de una aplicación. La aplicación va a ser la que va a asignar los turnos a cada uno de los vecinos y vecinas. Sí. Como sabemos que hay muchos vecinos y vecinas que no están lo suficientemente familiarizados con las aplicaciones, nosotros a través de los 0800, de las propias UGC, funcionar como centros de consulta, entonces la persona va a poder llamar y nosotros le vamos a poder, a través de la aplicación, asignarle ese turno. Ah, bien. Los centros de vacunación van a ser escuelas, sí, efectivamente, son 6 escuelas, una en Palomar, una en Aedo, 2 en Morón, a ambos lados de las vías, y 2 en Castelar, también en ambos lados de las vías. Y está previsto que los primeros días de enero ya empecemos con este proceso, que, como decíamos, tiene estos números bien, bien ambiciosos. Y la vacuna, en principio, va a ser la vacuna que llegue al país, que la primera que llegue es la vacuna rusa. Sí, la vacuna rusa. Sí, sí, ahí están las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación haciendo las gestiones allá en Rusia, junto con los técnicos de ANMAT, para ir ganando tiempo y, presumo yo, para certificar esa vacuna. Y bueno, conforme a lo que nos dijo el presidente, lo que lo dijo públicamente, que iban a llegar 300.000 dosis, 600.000 en realidad, porque van a ser para 300.000 personas. Exacto. Antes de diciembre, y ahí estamos esperando también que una partecita de esa termine aquí en nuestra ciudad. Como gesto hacia la sociedad, porque están los que descreen, los detractores de una vacuna, de otra, ¿te llegarías a vacunar sin ser paciente de riesgo en esta primera etapa, como para mostrarle al ciudadano, al vecino, que es algo confiable, o sos cauto en esto? Sí, no, me vacunaría sin ningún inconveniente, porque confío en todas las instancias de regulación, y si está el presidente nos está convocando, no me genera más que confianza. No lo haría si no estoy dentro del protocolo, digamos, pero si como personal esencial y como estoy un poco más expuesto que que otros sectores de la población, se recomienda, me vacuno sin ningún problema. Lo que no quiero, que tampoco se lea como un privilegio. Cambiamos de tema, se votó la semana pasada en el Congreso Nacional la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aborto legal y seguro. Sabemos de tu posición al respecto, la de tu gestión, que acompañan, y no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Se ha trabajado también al respecto desde lo sanitario, desde los distintos dispositivos de salud a nivel municipal, en la toma de conciencia, en el mensaje. ¿Cómo crees que va a terminar todo esto? Es un tema que sigue generando polémica, ¿no? Aquellos que están a favor, en contra, pero es una ley vanguardista, si se quiere, por lo menos para la región, que no atrasa, todo lo contrario, adelanta, y mucho, por cierto, y genera derechos. Tal cual. Me parece que estaríamos dando un paso extraordinario, que se dio otra vez en el marco de una muy intensa, muy rica conversación pública, de la que nos nutrimos, y en la que incorporamos más información, más elementos, que nos permitió aprender más. En mi caso no hizo más que ratificar la posición original en favor de la interrupción voluntaria, pero además me parece que en esta ocasión se le ha añadido esta otra ley, la ley de los 1000 días, que me parece que es un aporte sumamente interesante para que el proceso de maternar cuente con un rol del Estado activo, que cuide, que acompañe y que proteja, porque va a haber instrumentos adicionales a los que ya existen para esa familia o esa persona gestante que está próxima a tener un hijo o una hija, que cuente con más recursos, con más asistencia, porque sabemos de la incidencia que tiene en la estructura cognitiva, emocional, corporal, física, esos 1000 días de gestación primero, sí, y los posteriores 2 años para el desarrollo posterior de esa persona. Así que me parece que se completó la deliberación de la interrupción voluntaria con esta otra ley que también valoro enormemente. Y fue un tema que se conversó en casa, no solo con tu compañera, sino con tus pequeños hijos. ¿Es un tema que se charló, se abordó de alguna manera?
Sí, el otro día estábamos en casa y la nena Vicky, que ya tiene 10 años, sacó el tema y bueno, ahí le contamos en función de su curiosidad, para no ir ni más ni menos, en función de lo que ella necesitaba conocer y lo que preguntaba, le fuimos respondiendo, me llamó la atención, pero sí, sacó ella espontáneamente el tema y ahí le contamos un poco de qué se trataba. Bien. Cambiando de tema también, Lucas, ahora quería consultarte sobre el impacto en el municipio acerca de la presentación allá por el mes de septiembre que formuló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en compañía del gobernador Axel Kicillof, las autoridades de Nación y provincia del área de seguridad, los distritos, ya que el plan de seguridad lanzado por el presidente Alberto Fernández estuvo apuntado a la provincia de Buenos Aires. Plan de seguridad nacional enfocado a la provincia. ¿Cómo ha impactado esto hasta el momento, hasta el día de hoy, en el municipio? Sí, de esa inversión que se giró una parte a la provincia y la provincia ya la giró a los municipios, ya estamos ejecutando esos recursos, parte de esos nos han servido para recomponer el sistema de videovigilancia con algunas cámaras que estaban caídas, reconstruir todo el programa que tiene que ver con las alarmas comunitarias que están volviendo a colocarse, nos sirve para renovar buena parte de la flota y de la logística en general de la policía bonaerense. Hace poquitos días entregamos los primeros 10 móviles, 5 autos y 5 camionetas. Estamos acondicionando, terminamos de acondicionar hace poquito lo que es la sede de la primera unidad descentralizada de la Policía Federal. Logramos traer aquí a Morón, que está operativo aquí en Morón Centro Norte. Y para eso tuvimos que acondicionar el espacio. Desde donde están operando desde hace ya 15 días, y En cercanías seguiremos llevando. de Arenil. Exacto, sí, el propio predio de Arenil, ahí nos cedieron un espacio, sin que esto perturbe el normal funcionamiento de esa institución, la idea es que puedan compatibilizarse con otras actividades, cosa que efectivamente sucede, y vamos a seguir haciendo inversiones, porque tenemos que seguir incorporando Bien. flota para la policía, queremos renovar la totalidad de los móviles de la policía y Bien. ampliar el sistema de videovigilancia y estamos también interviniendo para traer más efectivos de gendarmería y para eso tendríamos que poner en condiciones materiales una sede que estaremos definiendo en estos próximos días. Se va a empezar a trabajar concretamente con el estado de las calles, la reparación, el bacheo, la pavimentación. Había una promesa también de terminar tu gestión sin calles de tierra. Bueno, ¿cómo? Por ahí es más complicado esto, ¿no? Pero bueno, por lo menos de darle solución a aquellos que tienen Sí. situaciones críticas y conflictivas en los barrios. Es así de claro como lo planteás, y ahí tenemos un problema, y yo lo asumo y lo reconozco, y es también como vos lo señalás, que parte de los recursos que estaban originalmente orientados a atender esa situación fueron volcados para atender la pandemia. Y está Pero perfecto eso que así haya no, sido. claro, no quiere decir que no reconozca que el estado de buena parte de la red vial no es el que uno desearía y que requiere de enormes inversiones, que vamos a hacer. Nosotros estamos licitando dos grandes obras en estos días. Una es en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal, un recurso que gira la provincia de Buenos Aires, a través de lo cual estaremos comprando material para hacer bacheo, que en el primer mes del año que viene, ya en enero, tenemos que verlo en enero, febrero más tardar, tenemos que verlo en la calle. Y por otro lado, estamos también en el marco de una licitación que estamos terminando de adjudicar en estos días, estaremos llevando adelante las cuadras de pavimento que estaban previstas para los primeros meses de este año. Lo tuvimos que reprogramar y estaremos empezando primeros meses del año que viene, pero insisto, vecinos, vecinas de Morón, sé que existe ese reclamo, para nosotros es un problema, arrancamos reconociéndolo y progresivamente procuraremos ir revirtiéndolo. Lo que tuvimos que hacer no solo fue hacer frente a los requerimientos no previstos del servicio sanitario para fortalecerlo de cara a la pandemia, sino también los primeros meses, y no quiero con esto a que suene de excusa, pero no deja de ser cierto, reestructurar un pasivo que era bastante voluminoso, la deuda con la cual nosotros arrancamos este año, entre ellas proveedores. Que abastecían al municipio de los materiales para el bacheo, cosa que se había interrumpido hasta tanto no se Sí. saldase parte de esa deuda. Eso ya está saneado, hay en marcha programas de repago,
y es lo que nos permite volver al mercado, conseguir este material y en el transcurso del año que viene tratar de corregir esa deficiencia. No sé si resolverlo todo, pero sí ponernos un poco mejor a como estamos hoy, que insisto, reconozco, la situación es, en ese sentido, es delicada. Bueno, y no hubo impuestazo, ¿sí? Algo tan presagiado, anunciado por algunos integrantes de la oposición, hasta por el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, promediando el año, se hablaba que tu gestión iba a aplicar un impuestazo, cosa que, bueno, ya al cierre del año está harto comprobado que no ha sido así. Se ajustaron algunos números para las grandes superficies, los bancos, los supermercados, cajeros automáticos. Bueno, esto va a continuar para el 2021. Está previsto un incremento en las tasas. Ahora sí, para el vecino, para el frentista. Sí, sí, Adrián, como señalás, no hubo nada de eso. Siempre en política hay que decir la verdad, en todos los órdenes de la vida, y en política no puede ser la excepción. Por eso no tiene demasiado sentido agitar fantasma, porque al final del día se termina de corroborar qué es lo que pasa. Las mentiras tienen patas cortas, dice el dicho. Las mentiras, ¿no?, tienen patas cortas, y sí, no por trillado deja de ser cierto. Es así, en algún momento le ves cuánto miden. Para este año sí enviamos un proyecto al Consejo Deliberante, que lo están tratando esta semana con la fiscal impositiva y posteriormente el presupuesto. Va a haber una actualización. La actualización va a ser similar a la inflación prevista para el año que viene, que oscila el 30, el 35%. Nosotros siempre nos manejamos en esos criterios para no perder poder de compra con el presupuesto municipal. Y una vez que se actualice esa fiscal impositiva, elaboramos el presupuesto, que también ya lo tiene el Consejo Deliberante y lo está estudiando, y esperemos este año, a diferencia del año pasado, arrancar con un presupuesto aprobado desde el primer día y tener una gestión un poco más previsible, aunque no va a ser un año normal tampoco, tal vez un año de transición, ¿no? Entre un año que no fue para nada normal, que fue muy traumático, como fue el 2020, el 21, que sea de transición a otro año un poco más normal, que esperamos sea el 22. Bueno, va a ser un año electoral donde también va a jugar muchísimo, ¿no?, el efecto político en todas las administraciones, a nivel municipal, en lo nacional y en lo provincial. Pero vos me hablás de entre un 30 y un 35. Decinos, por favor, el número exacto, el porcentaje exacto de incremento para el vecino. Sí, va a estar en las residenciales, va a estar ahí. Se va a ver, porque la escala varía en función de la zona, pero es 30 a 35 y va a tener un aumento un poquito mayor a los grandes contribuyentes. Esto que vos señalabas antes, el esfuerzo adicional que le pedimos a quienes nosotros consideramos que estaban en condiciones de hacerlo, los bancos, casas de crédito, la autopista, las empresas de telecomunicaciones, todo ese universo que representa una porción muy, muy chiquita de la estructura total de la actividad económica en nuestro distrito, va a tener un aumento superior a la media. Y con eso esperamos llevar adelante un plan de obras para el año que viene que esté a la altura de las expectativas de nuestros vecinos. Aeropuerto del Palomar, Lucas, ya nos quedan algunos minutos para el cierre. Bueno, cuando parecía que estaba todo bien para la reapertura por parte del Ministerio de Transporte, donde el poder político regional jugó en favor de la continuidad del aeropuerto, vos te pusiste a la cabeza de ese pedido, acompañando el reclamo de los trabajadores, de las empresas low cost, los trabajadores del aeropuerto, vecinos, comerciantes y demás. Bueno, se sumaron otros intendentes de la región, Zabaleta, Valenzuela, hasta el propio Alberto Descalzo de Ituzaingó. Y finalmente, bueno, no se produjo la reapertura, las dos empresas low cost, JetSmart y Flybondi, están volando desde Ezeiza, desde hace ya algunos días, y todo parece ser que cuando Aeroparque termine las obras que está realizando, estas compañías van a volar desde ahí. Lo que significa que el aeropuerto del Palomar, a nivel comercial, no tendría más sentido de existencia. No, nosotros queremos evitar ese escenario y lo venimos expresando y trabajando con autoridades nacionales, básicamente del Ministerio de Transporte, aunque también lo hemos conversado con otros organismos que tienen competencia en la materia. La respuesta hasta el momento es que esta es una medida de carácter transitorio, que como es un aeropuerto que no contaba con la infraestructura necesaria para operar bajo las condiciones de protocolo de la pandemia,
se discontinuaba, al igual que otros aeropuertos del país, y que se concentraba la operatoria en Ezeiza. Nosotros creemos que es importante para la región que la actividad aerocomercial se sostenga ahí, con uh-huh. todas las medidas de salvaguarda en materia de seguridad y ambiental. Eso no cabe bajo ningún aspecto ponerlo en tela de juicio, pero entendemos que hay todavía margen para que el aeropuerto continúe funcionando. Vos me lo has escuchado decir en más de una ocasión, sí, yo sí. lo repito, uh-huh. parece que las medidas positivas superan con creces las negativas. Una cosa no invalida la otra. Si existe algún perjuicio, el Estado debe abordarlo, ese perjuicio. Se está yendo el 2020 un año nefasto, por donde se lo mire. Bueno, en lo personal, a vos, Lucas, te pegó también durísimo con la pérdida de tu vieja, de tu mamá. Evita se fue ya hace algunos meses. Bueno, tu mensaje al vecino, ¿sí? En estas horas que... te comento, es nuestro último programa del ciclo 2020. Estaremos volviendo el año que viene, como siempre, pero bueno... y arrancamos con vos, ¿sí? Acá me apunta la producción, este 2020 también lo arrancamos claro. con vos, lo terminamos con vos, charlando con otros invitados. Pero bueno, tu mensaje al vecino. Agradecerles por el esfuerzo que supuso transitar este año, que es así como vos decís, un año nefasto, muy, muy complicado, desde todo punto de vista, desde lo personal, lo familiar, lo laboral. Sabemos que nadie o la enorme mayoría no pudo concretar el año que tenía en la cabeza y en su corazón, pero que vamos a construir un 2021 mejor, y si este 2020 nos generó alguna lágrima, que esa lágrima sea la savia que alimente los sueños del 2021. Vamos por eso, y créeme, Adrián, que desde el municipio vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. Bueno, ojalá así sea. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias porque, bueno, siempre que la producción y quien te habla hemos requerido de tu participación en nuestro espacio, en todo lo que hacemos periodísticamente hablando, siempre está presente en la medida de lo posible, ¿no? Es que la verdad que ha sido un año complicado en todo sentido y te ha demandado a vos y a todos los gobernantes, sea de un partido u otro, un esfuerzo extraordinario, ¿sí? Pero bueno, gracias. Te mandamos un abrazo. Saludos a todo el equipo. Gracias. Un abrazo, Adrián, para vos, para tus afectos, el equipo que te acompaña hace tanto tiempo. Siempre es una alegría y un honor participar de tu programa, ya tradición aquí en la región. Un abrazo gigante para la audiencia y lo mejor. Un abrazo. La palabra entonces del intendente de Morón, Lucas Gui, ha pasado por nuestro espacio. Vamos a la pausa y enseguida retomamos. Bueno, regresamos de la pausa y estamos en comunicación con cuatro concejales del distrito de Morón. Los denominamos los cuatro mosqueteros. Vamos a presentar a las damas primero como corresponde. Sandra Giametti, concejal de El GEM. Alejandra Liquitay, concejal de Juntos por el Cambio Morón. Cristian Herrera, el concejal más serio de esta noche al menos. Allí lo veo muy con un rostro adusto. Concejal de Cambiemos Morón, y al concejal Rolando Moreto de la Unión Cívica Radical. Hasta hace un tiempo integrante de la bancada de Juntos por el Cambio, pero bueno, tomó una decisión de abrirse de esta bancada y de iniciar un camino propio, donde bueno, a veces apoya iniciativas de este partido, de esta fuerza política, y a veces toma su propio rumbo. A los cuatro, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Adrián. Buenas noches. Bueno, los cuatro mosqueteros los hemos denominado, vienen trabajando en un tándem legislativo donde bueno, han elaborado proyectos, en algunos casos realmente interesantes, que tienen como protagonista fundamentalmente a los vecinos, donde a veces los proyectos no apuntan tanto a los vecinos sino a la política, pero en este caso hago referencia al trabajo que han venido llevando a cabo desde ya hace varios meses. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién abre?
A ver, Yameti. Bueno. La verdad es que fue uno de los descubrimientos de este año el poder trabajar en el esquema de monobloque, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y con una práctica asociativa que nos fue llevando producto de los primeros meses del aislamiento, que eran muy duros en cuanto a las limitaciones para contactarnos con nuestros vecinos, sí. Sobre todo con los que estaban representados por cámaras de comercio, por colegios profesionales, y así fue surgiendo la inquietud en ese momento. Hay otros monobloques en el Consejo, luego terminamos nosotros cuatro trabajando juntos, pero esto de haber podido trabajar desde los monobloques, más allá de pertenecer a distintos espacios, pero compartimos un espacio opositor al oficialismo en Morón, y se fue dando casi naturalmente ante la necesidad y el dramatismo de esos primeros momentos, el poder abordar situaciones en conjunto, y después se tradujo generalmente en posiciones políticas compartidas, y en proyectos compartidos. Así que la verdad es que fue uno de los, en medio de este año tan oscuro y tan difícil, fue una práctica política que nos conformó a muchos y nos sirvió como una herramienta de relación con el oficialismo y con los otros bloques, ¿no? Concejal Herrera, ¿qué los une? Más allá de lo que ha dicho Yameti, ¿qué los unió y qué los une, sí? Desde lo legislativo. Mira, es interesante esa mirada, Adrián, de lo que decía Sandra recién, y lo que vos decías en tu introducción. Nos une la preocupación por la gente. Creo que los dos bloques múltiples, tanto el bloque oficialista como el bloque de Juntos por el Cambio, le hablaron más a la política que a la gente. Y a nosotros nos unió ser un espacio opositor, dialoguista, colaborar con el oficialismo en una etapa grave de la realidad de Morón, de la provincia y de la Argentina, no hacer oposicionismo, no hacer politiquería, y, como vos decías bien, preocuparnos por buscar dentro de esta pandemia qué cosas podíamos hacer para aliviarle a nuestra gente, a nuestros vecinos. Desde buscar prácticas inclusivas, como el proyecto de Alejandra con la aplicación para la gente hipoacúsica, sí. El proyecto de reconocer a los abanderados que no habían podido lucir sus insignias durante el año, el laburo que hicimos para que no se pusiera la tasa vial para los expendedores de combustible, para que la tasa COVID no se aplicara a los comercios. En líneas generales, plantear puentes de perfeccionamiento y de mejoramiento de las iniciativas legislativas del oficialismo o iniciativas propias que tuvieran eso en común, pensar en la gente y no hablarle al ombligo de la política. Bien, y la política sí lo va a determinar, y la gente fundamentalmente, lo que vote el año que viene, no vamos a hablar de quién es candidato y quién no, pero digo, es probable que Morón, la distribución de bancas en el Consejo Deliberante, a partir de un resultado u otro, quede más dividido, ¿no? Y donde allí los monobloques van a tener una activa participación, ¿no es así, Moreto? Va, por lo menos lo que yo veo. ¿Considerás, Rolando, que esto puede darse un poco mayor? Sí, a ver, un poco lo charlábamos en la conferencia de prensa que recién tuvimos en el Consejo Deliberante, una conferencia de prensa inédita porque en realidad estaba compuesta por todos los bloques y decíamos nosotros que, bueno, el momento del país, de la provincia y del municipio hacían, digamos, que hacía necesario que estemos todos juntos, digamos, mostrando un poco lo mismo que decía Sandra y Cristian, de que en realidad el problema es de la gente y nosotros no podemos estar con cuestiones triviales o politiquería, sino que tratar de entender, de ponernos por delante de los problemas de la gente. En ese sentido, la política es esto, es generar empatía, es generar acuerdos, es entender un poco lo que decíamos, es decir, bueno, acordar los métodos, y bueno, en este sentido, los cuatro que estamos acá, hemos charlado, hemos con muchos, o con casi, con Sandra he compartido listas en el acuerdo cívico y social, y con Ale y Cristian también hemos laburado juntos, así que, bueno, la idea me parece que es articular esos acuerdos como para tratar de seguir creciendo, porque bueno, hoy el país, un poco lo decía, y la provincia, y obviamente el municipio va a ser en el mismo sentido, va a tener la misma sintonía, está casi compuesta por dos grandes 40%. Y bueno,
hay grandes liderazgos en Cambiemos, pero, y también en el Frente de Todos, y hay otro grande liderazgo que seguramente, como por ejemplo Margarita Stolbizer, bueno, Emilio Monzó, que se sumarán seguramente a los liderazgos de Facundo Manes, de Daniel Salvador, Mike Chabad, y cualquiera otro, digamos, y muchos otros que van a estar aportando seguramente figuras del PRO, de la coalición cívica. Y en ese esquema el desafío me parece que es darle a la sociedad una herramienta electoral como para tratar de generar un resultado competitivo. Bien. Y este trabajo legislativo que viene llevando adelante de manera mancomunada entre ustedes cuatro, que tal vez se pueda sumar a algún otro concejal o concejala del distrito de Morón, concejal Liquitay, ¿esto, como decía Moreto, puede confluir en un acuerdo electoral para el año próximo? ¿Lo ve viable? Sí, es muy prematuro hablar en este momento de una situación de esa índole. Yo creo que haber trabajado en forma conjunta, también con la concejal Vanessa Sosa y el concejal Nicolás Canario, que también tienen sus monobloques, más que nada fue por una iniciativa de poder trabajar en voz del vecino. Creo que la responsabilidad política primero nos lleva a trabajar en eso. En este año tan terrible que hemos vivido, hay muchas cosas que los vecinos necesitaban de nosotros y no queríamos caer en la pelea del oficialismo y de la oposición en forma mayoritaria, de que unos contaban lo bien que estaban haciendo las cosas y los otros contaban lo maravilloso que habían hecho las cosas en los últimos 4 años. Y en el medio quedaban los vecinos, los reclamos de los vecinos, que es algo que tomó la concejal Giametti, que siempre decía, quedamos en el medio de una discusión política y no nos ocupamos de lo que realmente los vecinos demandan. Uh-huh. A consecuencia de eso, del pedido de la concejal Giametti, fue que de a poco fuimos conversando cada uno de los monobloques y ponernos al hombro este trabajo tan importante, cada uno con su particularidad, dentro de su espacio político, cada uno con lo que lo caracteriza, uno en forma territorial, el otro en la parte más legislativa, pero el compromiso fue de todos y fue muy fuerte. Entonces creo que antes de hablar de una unión política en los próximos meses, creo que la unión que hicimos fue más que nada en pos y en trabajo del vecino. Un año complicado, Herrera, para el Consejo Deliberante. Cuando promediaba el año, bueno, se desató, estalló el escándalo Catena, que bueno, le dimos amplia difusión, una situación de mentira, de fraude, de un viaje al exterior, bueno, que desencadenó y terminó con la renuncia del concejal. Donde, bueno, toda esa situación pantanosa, fangosa, comprometía el trabajo de todos ustedes, porque en definitiva, bomba que estalla en un cuerpo colegiado afecta a la totalidad de los integrantes de un cuerpo, ¿no? Por el error de uno, pagaron quizás todos. Pagaron, entre comillas. El error que pudo haber cometido Catena lo subsanó él mismo con la renuncia. Digo, fue un año complicado para trabajar, por lo menos por aquellos meses. Sí, mira, Adrián, la verdad que superar un recambio de un oficialismo hacia otro en los tres niveles de gobierno. Es una pandemia, más ciertamente el cimbronazo que generó el no estar sesionando, no estar concurriendo permanentemente al Consejo y que explote una cosa así como la del concejal Catena. La verdad que en ese momento fue un desafío. Finalmente, lo del concejal Catena, por suerte, terminó siendo una anécdota olvidable. Y la verdad es que los 24 concejales nos dimos las herramientas, los espacios y los momentos para laburar en pos de una agenda proactiva. Por supuesto, proactiva, digo, con el oficialismo, con iniciativas que uno no comparte porque uno tiene una mirada opositora. También Juntos por el Cambio en el último tiempo se sumó a esta cuestión de trabajar y aportar y no solamente tirar piedras. También desde una visión en donde podrán tener sus posturas, pero la verdad que si yo tuviera que decir qué fue lo relevante de este año es que somos el Consejo Deliberante casi con certeza que más ha trabajado de los 135 Consejos Deliberantes del Conurbano y que finalmente lo de Catena terminó siendo una anécdota. Tal cual. Doy fe de esto último que dice Herrera, al menos en la región oeste, y siempre hago la salvedad,
No porque haya mayor cantidad de sesiones implica que el trabajo sea más productivo. Uno puede convocar a sesiones y tratar un solo proyecto por sesión y estamos hablando de lo mismo que hacer una del año y aprobar la totalidad de proyectos que se puedan aprobar en, si convocamos a 10 sesiones distintas. Pero digo, ha trabajado bien en comisión, ha trabajado bien en las sesiones, han sacado temas productivos, fundamentalmente esto que decíamos al comienzo con ustedes, aquellos que les sirve a la gente, y aquellos que les sirve a la política también, ¿no? Porque en definitiva ustedes son actores políticos de la vida política y la gente los ha votado para que sean representados y para que trabajen en defensa de ellos, de esos intereses. Vuelvo a lo político, Sandra. Margarita Stolbizer, Larreta, María Eugenia Vidal, Abad, otros dirigentes del radicalismo, Salvador, Facundo Manes, Santilli, ¿pueden armar un gran frente electoral? ¿Es viable esto? Yo creo que viable es, lo que es imposible es definirlo en este momento. Naturalmente, Margarita Stolbizer, como presidente del partido GEN y como nuestra máxima referente, está habitualmente en contacto con varios de los líderes y referentes políticos que acabas de nombrar, lo cual es público, precisamente por ubicarse nuestro partido en un espacio opositor al gobierno del Frente de Todos, ¿no? Entonces coincidimos en espacio opositor, está en conversaciones permanentes desde la preocupación, desde el involucrarse en la acción política del gobierno y la forma de comportarse en la oposición. El futuro dirá cómo evoluciona eso, porque en realidad se ve también desde afuera de Juntos por el Cambio como un frente que está con sus propias cuestiones internas y de composición y de disputa de liderazgos y consecuentemente de tonos y de discursos de cómo ser oposición. Entonces el futuro hoy es imposible de definir, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, lo que sí está claro, y también por las acciones públicas de Margarita, es que ella se siente, el partido se siente en mayor comodidad en diálogo con ciertas figuras, no con todas las figuras de Juntos por el Cambio, que son aquellos referentes que tienen un perfil más dialoguista, sí, más conciliador, y no de tratar de ahondar grietas existentes, ¿no? Bien. Y en el orden local, el límite es el exintendente Ramiro Tagliaferro para que este espacio que hoy trabaja de lo legislativo, que tal vez en el futuro pueda confluir en una herramienta electoral y que pueda seguir sumando otros protagonistas. ¿El límite es el exintendente Herrera o Liquitay o Moreto? A cualquiera de los tres se lo pregunto. Mira, arranco yo y después seguramente Ale y Rolly tendrán su posición. Yo creo que el límite es los cultivadores de la grieta. Yo creo que el límite es ese, mi límite en la política es ese. Esta definición vale para el oficialismo, vale para el sabatelismo, por decirlo así más claramente, y vale también para Tagliaferro, sí, claro. Uh-huh. Creo que en la medida que se siga queriendo decir que uno hace todo bien o hizo todo bien y el otro hace todo mal o hizo todo mal, realmente no le damos ninguna respuesta al vecino. No es mi forma de entender la política, no es mi forma de construir la política, y lo digo con cierta pena, digo, no por la persona en particular, digo, por cierta pena de muchos dirigentes que construyen de esa manera. Muchos de Juntos por el Cambio, muchos del Frente de Todos, que construyen destruyendo al otro, negando al otro, anulando al otro y desconociendo al otro. Cualquier dirigente que quiera hacer eso me va a encontrar automáticamente en la vereda de la racionalidad. Moreto. Ahí estamos, ¿me escuchás? Sí. Se me había ido un poco la señal. No, a ver, lo que digo, un poco en el mismo sentido que dice Cristian, la realidad que yo formo parte de un espacio que Cambiemos formalmente dentro de un partido político que integra el Frente Cambiemos, que es la Unión Cívica Radical. Junto a la Unión Cívica Radical vamos a encontrar al PRO y la Coalición Cívica. En ese espacio nosotros intentamos construir un espacio de política, es decir, donde se puedan generar acuerdos, donde se puedan generar miradas distintas, donde se pueda generar un método de construcción, en cierta manera, horizontal. Y bueno, una cosa es una persona ejerciendo una intendencia, un cargo ejecutivo, en donde
ya hay constituido un oficialismo y dentro del oficialismo hay que tratar de instrumentar esas políticas públicas, y otra cosa es un dirigente político respetable, como es Ramiro Tagliaferro, porque digamos, no deja de ser el exintendente, que ha hecho durante la gestión muchas obras, pero que sinceramente en cuanto al modo de la construcción política, me parece que de a rato se abusa de un verticalismo que creo que no es el espíritu de quienes mayoritariamente integramos el espacio Cambiemos, ¿no? Porque mismo dentro del bloque, vos hacías referencia a que yo había estado en un bloque, digo, yo me siento Cambiemos, y de hecho así estoy en todos los espacios de la provincia, que estoy, digamos, asiduamente. Ayer tuve la posibilidad de reunirme con algunos senadores provinciales, y son del espacio Cambiemos, sí, ocasionalmente son radicales, pero la construcción se da ahí. Así que vuelvo a decirte, como te dije en la intervención anterior, aspiramos, por lo menos yo, aspiro a construir ese espacio de ese 40%, digamos, que y que revalorice la política. Si ahí va a estar Ramiro Tagliaferro, digo, y todos vamos a tener la posibilidad de opinar e incidir, digamos, conforme a nuestros principios, claro, y nuestras convicciones, digamos, no. Bárbaro. No es buena la comunicación, bueno, Rolly. Rolando, te pedimos disculpas, pero se entrecorta por algunos tramos. A los cuatro les agradecemos estos minutos que nos han dispensado. Este último programa del ciclo 2020. Hacemos una pausa por unos meses, ¿sí? Un breve descanso. Igual seguimos conectados a través de Primer Plano Online. Les agradecemos estos minutos de comunicación y, por supuesto, el año que viene vamos a seguir charlando sobre la actualidad del municipio de Morón. Les agradecemos. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Gracias. La palabra entonces de estos cuatro concejales del municipio de Morón. Vamos a la pausa y enseguida retomamos. Si sos mayor, es fundamental que te quedes en casa para cuidarte. Si necesitas ayuda, comunícate con nuestra red voluntaria joven. Estamos para acompañarte. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16976, Aedo. Bueno, y regresamos de la pausa. Último segmento, por lo menos con entrevistados, de este ciclo 2020. Ciclo raro, extraño, ¿no? Con este formato, pero bueno, al cual nos hemos adaptado a la fuerza, como sea. No queríamos, por supuesto, dejar de realizar este programa en el transcurso de este año tan, pero tan complicado. Norman, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás, Adrián? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, sí, bien. Ya en los últimos minutos del programa y de este ciclo 2020 sí. Queremos compartir con vos. Va a hacer un breve repaso de los temas, qué sé yo, más trascendentes, si se quiere, que informativamente hablando, ha dejado este año, golpeado por la pandemia, indudablemente se ha llevado todos los títulos, y fundamentalmente porque han quedado muchísimos vecinos en el camino. Pero desde lo político... Recuerdo allá por marzo, cuando nos mirábamos y decíamos, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Cómo arrancamos? ¿A dónde vamos? Y se nos fue el 2020. Me acuerdo que fue... Claro, exacto. Pero aparte, lo difícil que fue arrancar de esta manera, con este formato periodístico. Hacer notas por Zoom, con un nuevo estudio, con todo el despliegue.
del equipamiento que hay que hacer, porque esto naturalmente la gente no lo ve, pero atrás de cámara, ¿sí? Atrás de esa cara que la gente está viendo, hay gente trabajando, hay equipamiento, hay mover y llevar y tratar de establecer horarios exactos para una entrevista, dependés también de la comunicación, que no se te caiga, o sea, fue absolutamente todo nuevo, totalmente novedoso, y bueno, hemos llegado al final del año, digo, dentro de todo. Exactamente, con buenas y malas, y aquí todo el equipo del otro lado de cámara, como decís, también te mando un fuerte abrazo y seguramente en los próximos días nos estaremos de alguna manera encontrándonos con los protocolos correspondientes para despedir el año como corresponde. Pero bueno, informativamente hablando, hubo hechos salientes. Recuerdo allá por el mes de mayo, junio, el escándalo político que se desató en el municipio de Morón, en el Consejo Deliberante, un escándalo de fraude, mentiras, falsificación y un viaje a Miami, que desencadenó todo esto en la renuncia del concejal Emiliano Catena, concejal de Juntos por el Cambio, un hecho que arrancó con una mentira formulada a vos, en una entrevista que era por una cuestión... Sí. De saber por qué tomaba licencia, arrancó con una mentira y terminó con un escándalo de proporciones que nada más y nada menos con la renuncia a su banca. Con una denuncia arrancó penal con un llamado Exacto. Arrancó con una llamada telefónica para preguntarle si iba a estar o no en la sesión donde se aprobaba la rendición de cuentas del año anterior, del año 2019, el último de la gestión de Ramiro Tagliaferro. Y ahí enfermó un familiar, y bueno, así le terminó saliendo esa mentira que, digo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que le miente a un periodista no pasa nada, a nosotros nos vive mintiendo, ¿no? Sí, digo, por supuesto. Jefes policiales que consultás por un hecho y te lo niegan, o, protagonistas de la política que no te quieren dar una determinada información o que te la venden cambiada, eso es parte de última, uno sabe después cómo chequear y cómo no, y en quién confiar y en quién no. Pero ya mentirle a la ciudadanía y bueno, incurrir en otras cosas, como es la falsificación de una firma, hablar como si estuviera acá, preocupado por un familiar cuando estaba paseando por las calles de Miami, bueno, todas estas cosas terminaron en un verdadero escándalo político que creo Primer Plano Online lo cubrió como pocos otros medios, digo, a nivel regional, y me parece que eso terminó siendo clave para la resolución del caso, que fue una renuncia, que era una de las posibilidades, quizá la más concreta que había para dar por superado el incidente. Ayer hubo una conferencia de prensa entre todos los bloques del Consejo Deliberante, se lo pregunté al que quisiera responder, tiré la pregunta, bueno, el único que recogió el guante fue Jorge Laviusa, dijo, bueno, fue un hecho desagradable y que gracias a Dios quedó en el pasado y ya lo hemos superado. Listo, es todo lo que dijo. O sea que de esto que tanto tiempo nos llevó, que ocupó o que involucró, mejor dicho, a tanta gente, bueno, termina siendo una anécdota en el marco de este año. Hasta dejaron de lado la denuncia penal, ¿no? Porque también hemos consultado por ese tema al Consejo Liberante, que fueron los denunciantes, el propio presidente del Consejo Liberante, intentamos hacer lo propio, y de hecho lo hicimos con la justicia, y el tema quedó cajoneado, como una denuncia más archivada. Exacto. Bueno, recuerdo allá por el mes de septiembre, cuando se presentó el plan de seguridad a nivel nacional, cuatro intendentes en un mismo programa, cuatro intendentes en una misma noche pasaron por este programa, bueno, comentando y pensando cómo iba a impactar estas medidas y este anuncio en cada uno de sus distritos. También recuerdo cuando Juan Zabaleta, el intendente de Burlingame, en este programa, allá por el mes de agosto, o si no recuerdo mal, mandó a callar al ministro de Seguridad, Sergio Berni, diciéndole... Dedíquese, ministro, más a trabajar y a la gestión que a hablar de política. A las pocas horas, Berni no dudó en absoluto y disparó munición gruesa. Le respondió con todo a través de las redes sociales al intendente Zabaleta. Pero en Merlo también hubo un ejemplo así. Y a las dos semanas, perdóname Adrián, a las dos semanas estaban tomando café en Hurlingham. Exactamente, así es la política, entre compañeros. Cosas de la política. Igual no se van ganando del otro, creo, pero bueno, hacen política. Y hace pocas semanas hubo un escándalo en el municipio de Merlo, un escándalo que impactó en el mismo corazón de la gestión de Gustavo Menéndez. Sí, la denuncia por venta de tierras fiscales, ni más ni menos, ¿no? En ese municipio. Una denuncia que me parece arrancó de manera rimbombante, justamente a partir de lo que contamos nosotros en Primer Plano Online, y después se terminó, no digo desinflando, pero sí da toda la impresión que va hacia otro lugar. O sea, lo que arrancó siendo una asociación ilícita que estafaba
a personas con venta de tierras fiscales, ahora va a quedar en el delito de estafas y incumplimiento de los deberes de funcionario sí. público, con lo cual ya es un delito excarcelable, con lo cual da la impresión que estas cuatro personas que están detenidas se van a ir a la casa en cualquier momento, seguirá la causa, terminará en una condena menor, terminarán siendo inhabilitados para ejercer cargos públicos, pero aquello que parecía un escándalo político que involucraba al intendente Gustavo Menéndez, bueno, pareciera que la propia política se está encargando de limar, ¿no? Porque digo, la justicia va por un lado, pero está claro que los datos para que la justicia pueda avanzar o no, en este caso los tiene que aportar la política. Si no hay esos datos concretos, bueno, entonces la causa se termina, me da la impresión, desinflando. Pero bueno, esto nos ahora viene el mes de feria, o sea que en febrero quizá nos enteraremos hacia dónde derivó esa cuestión, bien. Cuando sea el tema, habrá quedado en el olvido. Norman, la verdad que ha sido un placer enorme, como tantos otros años, trabajar con vos, que seas parte, que seamos parte de este mismo equipo, junto a Mariela, junto a Raúl, junto a Joaquín, junto a todos los que integran y han pasado y permanecen en este equipo de laburo. La verdad que ha sido un año complicado para todos, como lo decíamos al comienzo, distinto, difícil, donde bueno, la pandemia social, económica, sanitaria y económica, reitero, nos ha pegado de una forma, hasta la psicológica, ¿no? Nos ha pegado de una manera sí, u otra a nosotros y a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Hay que hacer este ejercicio. Ustedes estaban invitados a una fiesta en agosto, y era la fiesta del 15 de abril de nuestra hija. Y bueno, la tuvimos que postergar, entre tantas otras cosas que han quedado postergadas para este año, ni hablar de lo más límite, ¿no? La cantidad de vidas que se ha llevado esta pandemia, no solamente las vidas producto de la enfermedad, sino aquellas que están vinculadas a nuestros corazones. Creo que lo de Diego Maradona nos tocó a todos y nos partió al medio un poco de alguna manera porque se llevó parte de nuestra vida, ¿no? Así que bueno, lo importante es llegar a fin de año de la mejor manera posible, como se pueda, seguir cuidándose. Este fenómeno tan triste y tan dramático no se terminó, así que habrá que seguir con estas medidas de cuidado. Y creo que todos juntos, cuando levantemos una copa, lo que nos va a quedar por decir es la esperanza manifiesta de que lo que venga sea mejor, como sea, pero mejor. Te mando un piquito enorme. No, yo no, un apretón de mano, nos vemos. Feliz 2021 para toda la familia. Hasta la próxima, chao. Palabra de Norman Díaz, secretario de redacción de Primer Plano Online, con toda la actualidad, y por supuesto nos va a seguir acompañando el año próximo en televisión y en nuestro portal de noticias. Pausa, enseguida retomamos. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Hacen falta muchos recursos para enfrentar la pandemia. Tu aporte es fundamental. Ahora podés pagar la tasa municipal sin salir de tu hogar en morón.gob.ar o al 6078-8008. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100, altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Bueno, y llegamos al final del programa y al final del ciclo 2020 de Primer Plano. Un año cargado de incertidumbre, cargado de dolor por la pérdida y la muerte
de muchísimos de nuestros vecinos. La verdad, ha sido un año complicado para el país, para el mundo en definitiva. No estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero no por nuevo, no deja de ser doloroso y la verdad que lamentamos la pérdida de cada uno de nuestros vecinos, ¿sí? Bueno, antes de la despedida formal, quiero agradecer a mi familia, pero fundamentalmente a este equipo de laburo, ¿sí? Este enorme equipo de laburo que también no se ha bajado, no ha aminorado la marcha bajo ningún punto de vista, de acuerdo a los acontecimientos que se fueron dando a lo largo del año. Mariela Bianco, Norman Díaz, Raúl Coria, Tomás González, Joaquín Becerra, Emilia Bulsoni, a todos ellos el agradecimiento de quien les habla, pero por supuesto el reconocimiento de todos ustedes que toda la semana nos sintonizan. Agradecimiento a ustedes que son los fieles televidentes a lo largo de estos 27 años de programa, a nuestros anunciantes por el apoyo incondicional y a las autoridades del canal por también redoblar los esfuerzos para hacer todo lo posible para que estos programas, el nuestro y tantos otros, permanezcan al aire y habernos renovado la confianza para que en el 2021 estemos nuevamente en la pantalla con toda la actualidad de nuestra región oeste. Les mandamos a todos un fuerte abrazo. Si hay motivo o no de festejo, queda en la intimidad de cada uno de nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar el año próximo.